¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidos sean. Hoy estamos iniciando transmisiones este lunes 23 de marzo del año 2015. No sé por qué estaba pensando que estábamos en el 2010. No sé a qué me... No sé, bueno, no me hagan caso. La idea es de que quiero darles la bienvenida y es en esta última semana previo a irnos ya por fin de receso, de vacaciones. Y bueno, también quiero hacer un agradecimiento muy especial a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que se conectan todos los días aquí en el Distrito Federal para ver nuestros programas educativos que tenemos aquí preparados en The Gest Media. Y quiero enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana, porque también ellos están pendientes de todo lo que hacemos con nuestro orgullo escolar. ¿Y quiénes son? Pues nuestros alumnos. Y esta mañana está con nosotros presente una escuela a la cual yo le tengo muchísimo aprecio, que está por allá en Fuentes Brotantes, y está presente la Escuela Secundaria Técnica número 105. Bueno, pues la Escuela Secundaria Técnica número 105 presente esta mañana. Entonces, ya lo saben, 105 va a estar platicándonos de un tema muy interesante. Recuerden que el chat está abierto, está disponible y está listo para que podamos leer sus comentarios, sus sugerencias y todo lo que quieran preguntarle a nuestros alumnos. Así que ya saben, vamos a comenzar este programa y a ver quién me quiere decir de qué vamos a platicar esta mañana. Esta mañana vamos a platicar sobre 5 realidades y 5 mitos de las redes sociales. Las redes sociales, como por ejemplo el Twitter, el Facebook, ¿qué otras? WhatsApp, Skype, Snapchat, varias. Hay muchísimas, ¿verdad? Sí. Bueno, antes de comenzar con el tema, vamos a presentarnos. Esta mañana están con nosotros los alumnos de la Técnica 105 y ellos se llaman... Bueno, mi nombre es Roberto y vengo de la Escuela Secundaria Técnica 105. Yo soy Stephanie y vengo de la Escuela Secundaria Técnica 105. Yo soy Areli, vengo de la Secundaria Técnica 105. Muy bien, bueno, entonces está Roberto, Stephanie y Areli con nosotros esta mañana y ellos nos van a hablar de los mitos y realidades de las redes sociales. Y bueno, ¿cuáles redes sociales? La más común, Facebook, nos decía Roberto que también existe una que Snapchat. No conozco, esa no sé, no tengo idea para qué sea, ¿para qué es? Son videos cortos de 5 segundos para... Pues puede ser imágenes o puedes compartir, pero solo son 5 segundos y se ve al instante y ya no se puede volver a ver. Muy bien, se llama Snapchat. Así es. Ok, entonces para que próximamente The Gest Media tenga Snapchat. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ya dijo Adriana que sí. Bueno, entonces, mitos. ¿Cuáles son los mitos? Bueno, un mito podría ser que... en las redes sociales existen algunos como policías, se podría decir, que al momento de... ellos están en constante vigilancia, observan si hay algún tipo de acoso o de violencia en los mensajes que envían y lo reportan luego y creo que te envían un mensaje. Bueno, entonces eso quiere decir que realmente no tenemos privacidad. Se podría decir, pero solo es un mito. Ok, ese sería el primero. ¿Cuál sería el segundo? Stephanie. Bueno, yo, otro mito que yo sé es que hay... ¿Hacia arriba? ¿Sí? Bueno, otro mito que yo conozco es que hay gente que nos vigila a través de las redes sociales, bueno, pero nosotros no nos damos cuenta, pero dicen que ellos... toman nuestra información y las venden a empresas más grandes, no sé para qué sea, pero pues venden nuestra información. Aunque bueno, para eso es muy cierto que cuando nosotros abrimos nuestra cuenta de Facebook, ahí en las políticas de uso, nunca los leemos. Y no sé si ustedes checaron un reportaje que hicieron en un periódico aquí de circulación, aquí en, no nacional, sino nada más aquí en el Distrito Federal, que hizo reportaje acerca de ese tipo de políticas y las letritas pequeñitas que nosotros no leemos, ahí decía que ellos
pueden con toda libertad, porque les estamos dando autorización, ellos pueden dar nuestros datos a otras empresas. ¿Y para qué son? Para vendernos publicidad, tal vez para saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, ¿no? Bueno, tercer mito. Bueno, el tercer mito es que, bueno, no es un mito, más bien podría ser que hay que tener cuidado al momento de compartir información, ya que te pueden hacer burlas, te pueden hacer memes, esos conocidos memes te los pueden hacer, y puedes sufrir también de ciberacoso o ciberbullying. El bullying es usado normalmente día a día, pero ya también está en las redes sociales. El bullying ya se está utilizando más porque al momento de que nosotros compartimos un comentario, una foto o algo así, ellos están, o sea, nosotros es bajo nuestra responsabilidad comentar algo, pero agredimos verbalmente a una persona. Esa persona también se puede sentir mal con el simple hecho de que le digas, no, pues, gorda, fea. O sea, nosotros deberíamos de tomarnos el tiempo para ver qué siente la otra persona al momento de que nosotros la criticamos. Y bueno, están cada día surgen, o cada semana, no sé, qué determinado tiempo, mejor dicho, surge una nueva red social, ¿no? Por ejemplo, de las primeras que empezábamos a utilizar era el Messenger. Y era fácil con el correo, con el puro correo electrónico, oye, pásame tu correo, ¿no? Y te agrego en el Messenger. Entonces, no sé si recuerden o les tocó a ustedes de que lo más común ver en Messenger eran unos archivos que eran de Office, no, de PowerPoint, y que ahí tenía la gente horas y horas que se dedicaba a poner fotos, a meter imágenes, videos y toda la cosa para mandarte un PowerPoint, y eso era lo más común. Aparte de eso, bueno, en el Messenger, pues era los emoticones, los primeritos que salían sin animación, y era la única forma que teníamos, por así decirlo, electrónicamente de comunicarnos. ¿A ustedes les tocó eso, chavos? Bueno, a mí sí me tocó. De hecho, existía en aquel tiempo el High Five, que no tuvo mucho. ¿Sí tuvo mucho? Sí. Pues la verdad, creo que era más común el MySpace que el High Five, ¿no? ¿Ustedes utilizaron ese? Sí. ¿Sí? ¿No? Bueno, a ver, Areli, ¿qué diferencia había en MySpace con ahora Facebook? MySpace. ¿O con el High Five? ¿Ya no se acuerdan? No, es que ya han pasado muchos años. E inclusive cuando empezamos a utilizar Facebook en los primeros años, era muy diferente su plataforma a la de ahora, ¿no? De hecho, fueron cambiando el logotipo de Facebook para que de alguna manera a las personas les llamara más la atención. O sea, como que se puso de moda un nuevo logotipo. Y pues así las personas van, no sé, queriendo tener, o sea, por estar a la moda, queriendo tener más redes sociales o nuevas redes sociales. Muy bien, bueno, pues ¿qué creen? Que ya nos están avisando que tenemos chat, entonces vamos a escuchar los comentarios que nos están haciendo de otras escuelas secundarias técnicas, chavos. Alma, así adelante. Es, ya estamos aquí en el chat y está desde las escuelas viéndonos Ricardo en la 107, la 26, la 56 que están por aquí hablando. Nos dice Ricardo, una realidad es que uno está muy expuesto a ser vulnerable para aquellas personas que se esconden atrás de una pantalla. Y también de lo que estaban hablando hace rato, de que los chicos lo consideran un mito, Ricardo lo considera una realidad, que las personas adquieren información y después la usan para fines de lucro o atentar en contra de uno. Así es, y es muy cierto, gracias Alma por los comentarios. Es muy cierto, chavos, estamos expuestos a cualquier mal. Es fácil de que alguien copie nuestra información, es muy fácil que alguien sepa en dónde estamos, qué estamos haciendo, pero todo eso lo podemos evitar, porque tenemos muchas veces el error de que ponemos un Foursquare dentro de Facebook,
donde dice, aquí disfrutando con mis amigos, y aparece exactamente en el lugar, ¿no? La dirección, por medio del GPS. Entonces prácticamente estamos diciéndole a la gente que nos quiere hacer daño cuáles son nuestras actividades, en dónde estamos. Y para todo hay mucha gente que cada 10 minutos está actualizando el Facebook. ¿De qué forma podríamos, aparte de no subirlo, aparte de no dar esa información, de qué forma podríamos evitar que nosotros tengamos algún tipo de acoso? Bueno, yo digo que tenemos que cuidar nuestra personalidad. Tenemos que cuidar lo que vamos a compartir, lo que queremos dar a conocer a las demás personas y lo que queremos tener en privado, claro. Hay que saber si quieres poner en dónde estás, tu localización exacta o alguna foto. Tienes que tener mucho cuidado para evitar esos tipos de comentarios malos o negativos, y al rato te ponen etiquetas que no te va a gustar. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que ponemos. Las solicitudes de amistad, verificando que sean personas que conocemos y que realmente sea la persona que creemos que es la que nos está enviando la solicitud, porque en ocasiones nosotros aceptamos cosas, solicitudes, sin saber siquiera quién es la persona, solo por tener más amigos lo hacemos. ¿No les ha pasado a ustedes que en sus contactos ven que tiene como 56 mil amigos? Sí. Entonces, oye, ¿y de verdad los conoces? Pues es que yo creo que agregamos por agregar. Vemos la foto que tienen puesta y no sé si sale guapa o guapo, como quieran, agregamos a confirmar y ya es lo que hacemos. Y la verdad es, no, pues te conozco en persona y pues no te pareces nada al de la foto, ¿no? O sea, se podría decir que pues es un engaño porque no son como... Te conozco en persona y no estás tan bonita. O sea, en ocasiones es así. ¿Qué hacen ustedes, cuestión personal, qué hacen para evitar el acoso en redes sociales? Bueno. Stephanie, Roberto, Areli. Bueno, pues yo en lo personal no me gusta subir fotos porque pues, no sé, se me hace muy... porque pues, bueno, te pueden hacer bullying o algo así y no me gustan ese tipo de cosas y pues yo me evito esas cosas y no subo fotos. Y también pues casi no me conecto para evitar esas cosas. Bueno, yo lo que hago para evitar esas cosas es que comparto fotos, pero... cuidadosamente, fotos con amigos o amigas. Casi no pongo en dónde estoy o solo pongo una frase y es todo lo que pongo, pero no lo hago muy seguido. No pongo publicaciones seguidamente. Entonces, no. O sea, también tú tienes que darte a respetar porque si, por ejemplo, siendo mujer, te tomas una foto con escote, top, minifalda, pues eso habla mucho de ti, habla de tu personalidad, de que no te estás dando a respetar si quieres que las demás personas vean tu cuerpo. Y pues también podría ser que, o sea, eso te traiga bastantes problemas al momento de, o sea, te mandan puras solicitudes de amistad, pero por ver tu foto, no porque en realidad te conozcan. A ver, chavos, les voy a preguntar algo. ¿De qué forma podríamos comunicarnos si no fuera por una red social? Una y la otra, ¿de qué forma ustedes lo hacen sin utilizarlas? Una manera de comunicarnos sin utilizar las redes sociales por correos, por las cartas, y así podría ser, por las cartas. Por celular. ¿Me viene, Stephanie? Pues yo por lo regular, pues... hablo con las personas de frente porque pues casi no me gusta mensajear y así. Bueno, ese era el punto al que yo quería llegar, a lo que nos contestó Stephanie. Que realmente estamos en una reunión de cualquier tipo, la que ustedes gusten, o muchas veces en el receso, no sé si a ustedes les pase, de que la mayoría de los compañeros están con el teléfono. Oye, es que quiero explicarte acerca de esto. Sí, te escucho. Entonces se está perdiendo
algo que es muy importante. ¿Qué creen ustedes que la se pierde? La comunicación. Exacto. Entonces, ¿no creen ustedes que sería un valor muy importante no perderla? Una. La otra, ¿por qué no fomentar ese buen hábito de comunicación, pero personal? ¿Por qué hacerlo por medio del Face? Ahora es más fácil. Te mando un WhatsApp. Oye, te mando la información de no sé qué. Te mando la información de esto y de aquello. Pues mándamela por WhatsApp. Oye, ¿y por qué no me lo posteas en mi Face? ¿Por qué no quitarnos eso y hacerlo de frente, no? Yo digo que, bueno, las redes sociales nos acercan a las personas con las que estamos lejos, pero nos distancian bastante con las que estamos cerca. Porque de alguna manera dejamos de ponerle atención a nuestros amigos por estar en nuestras redes sociales. Y pues yo digo que las personas también se cansan de eso, de que ellas te estén hablando y es como de, no, sí, dime, te escucho. Y ni siquiera les preguntas de qué estábamos hablando. Ay, es que ya no me acuerdo. Es porque ni siquiera te están prestando la atención. Exactamente, y de verdad, muchas veces es molesto, ¿no? Porque nosotros queremos platicar algo, tal vez un sentimiento, tal vez una tarea, o tal vez algo importante que nos esté sucediendo. Entonces llegamos, oye, Areli, quiero platicarte algo, ¿no? Y por ejemplo, Areli va a estar en el teléfono todo el tiempo. Oye, pero es que mira, estoy llorando porque estoy triste. Sí, no te apures, te escucho. Te escucho. Entonces, eso es lo que queremos evitar, ¿no? Bueno, y por ejemplo, la comunicación con los padres. En mi caso, se ha perdido esa comunicación de hablar de frente. O sea, ellos me ponen un límite de hablar a tal hora. Entonces, no se ha perdido esa comunicación de hablar de frente. Porque no me permiten hablar así de, papá, pues, oye, ¿me puedes traer tal cosa? Y así, si es una urgencia, sí, estoy en la escuela y le mando un mensaje. Pero si es de frente, no, le voy a mandar, papá, revísate, te llega un mensaje mío. No, ¿verdad? Oye, ¿no me has leído? Ajá. Es que no voy a poder hacer la tarea, te mandé un WhatsApp y nada. Stephanie. Ajá, o me dejaste en visto. Bueno, pues yo en mi caso también soy como, bueno, Roberto, es mi caso. Yo aún sigo hablando con mis papás, comparto mis cosas, mis problemas, así lo que siento. Y pues ellos me escuchan y pues yo creo que es bonito que te escuchen, ¿no? Porque pues si perdiéramos la comunicación, pues nadie se hablaría y pues la sociedad se trataría de pura vida virtual, cosa que pues no creo que sea muy agradable. Muy bien, Arely. También una de las realidades de las redes sociales son que por estar mucho tiempo en ellas, pues perdemos bastante el tiempo con las personas con las que de verdad deberíamos de estar. Y pues otra realidad, no sé, podría ser que la usan para hacer bullying, para menospreciar a una persona. Y también se podría utilizar para en la escuela, o sea, estar en contacto con, no sé, no fui a la escuela, oiga maestra, ¿qué dejaron de tarea? ¿Qué fue lo visto en la clase? Y por así. Otra realidad es que en las redes sociales no son gratis. O sea, aunque no te des cuenta, tú estás pagando. O sea, en WhatsApp, por ejemplo, llega un cierto tiempo, cierto límite de mensajes en el que te llega un mensaje diciendo que tienes que cobrar para ese servicio. También hay pagar. Otra... Ajá, pagar. Para entonces, seguirlo utilizando. Exacto. Hay otra red que se llama Skype, que son videollamadas, en donde también otro cierto límite, te mandan un mensaje diciendo que tienes que pagar. Y están las tarjetitas en el Oxxo diciendo que es para utilizarlas para Skype. ¿Qué otra realidad muy cierta que vemos todos los días en cuanto a redes sociales hay? Ya hablamos de la comunicación que se está perdiendo, ya hablamos acerca de que no es gratis, de que debemos pagar. ¿Qué otra? Bueno, sí, que pues que nos hace ser personas que no somos, porque en las redes sociales nos disfrazamos, bueno, a veces. Y pues yo creo que eso es malo porque pues
eres, bueno, en las redes sociales te haces una persona que no eres, y pues es malo porque ya no sabes tus gustos, qué te gusta, qué no, y así, y creo que es malo. ¿De qué forma podríamos fomentar con los demás compañeros un buen uso, así tal cual, un buen uso de redes sociales? Pues podría ser haciendo grupos en los que, no sé, pongamos grupo de español, ahí compartimos cosas, o sea, compartir tareas, uh-huh. Como en una ocasión me dijo una maestra, reflexiones, o sea, decir lo que podemos hacer, no solo estar ahí de, o sea, en el chisme podría ser, uh-huh. O sea, estar compartiendo nuestras tareas, viendo, oye, tengo una duda, ¿me la puedes aclarar? O sea, esa sería una manera de unirnos todos gracias a las redes sociales. Muy bien. ¿Tu propuesta, Stephanie? Pues sí, creo que Areli tiene la razón. Y pues sí, sería una muy buena idea aprovecharlas de esa manera, porque a veces, no sé, pasan cosas o algunos tienen urgencias o cosas así, y pues creo que son necesarias. Uh-huh. Roberto. Bueno, Areli tiene razón, podemos hacer un grupo en donde podemos compartir las tareas, y no para mal uso, o sea, el mal uso podría ser que, no sé, viste la maestra lo que hizo, se cayó el compañero, le toman fotos y lo comparten y se hace viral, y entonces eso está mal. Ahora también, perdón, adelante. De aprender a usar las redes sociales, de, o sea, por ejemplo, aprender que nuestros límites, no estar en todo el tiempo en Facebook, o sea, tener, por ejemplo, 30 minutos y ya los otros 30 minutos que tenemos los podemos ocupar para hacer tareas o para salir a algún lado con amigos. Sí, y es muy cierto, ¿no? Que realmente le dedicamos gran parte del día a estar checando el Face, y ahora no sé si a ustedes les pase, no sé si a algunos de sus compañeros o alguien de su familia, no traigo datos, ¿qué voy a hacer? Y estamos desesperados porque necesitamos saber si no hemos recibido un WhatsApp, si no hemos recibido alguna notificación, ¿cuántos likes tendrá la foto que subí? Y estamos preocupados por eso y hacemos de lado lo demás, hacemos de lado el estudio, hacemos de lado el deporte y hacemos de lado la convivencia con nuestros familiares principalmente, que es con los que estamos en casa, y con con las amistades, ¿no? O estamos en un partido de fútbol en el estadio X o en la cancha de la escuela, y en vez de estar poniendo atención estamos con el teléfono. Y bueno, son situaciones, son cosas que nosotros debemos cambiar, ¿no? Y bueno, chicos, pues quiero preguntarles con qué se quedan de este tema, redes sociales. ¿Con qué se quedan, una, y qué le proponen a sus demás compañeros? Bueno, con lo que me quedo es que hay que tener un cierto límite al momento de estar con el teléfono checando Facebook y así, porque se pierde la comunicación con las demás personas que tienes enfrente. También con la cierta información que compartes y fotos o videos que quieres compartir, porque no sabes si a la otra persona le puede dañar eso o puede convertirse en ciberbullying sin que tú quieras. Entonces me quedo con eso. Muy bien, Stephanie. Bueno, pues yo me quedo, bueno, sí, con usar las aplicaciones, pero darles un buen uso, porque poniéndome límites, porque sin límites, pues podría llegar a ocasionar muchas cosas y pues no, yo no quiero que pase eso. Bueno, pues yo me quedo con que no debemos de ocupar tanto las redes sociales, porque eso nos distancia de la gente que queremos. Que, o sea, ocuparlas, pero para algo útil, no para algo que no valga la pena. Algo superficial, ¿no? Ajá. O para saber cuántos likes me ponen. Sí.
Bueno, pues ya estamos terminando este programa con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 105. Chavos, muchísimas gracias por haber asistido esta mañana. Yo sé que no vienen de aquí cerca, está bastante retirada su escuela, pero muchísimas gracias. Y bueno, y como es costumbre en The Gest TV y en The Gest Radio, les vamos a dar un espacio para que manden sus saludos. Así que pueden enviarle saludos a quien ustedes quieran. Comenzamos con Areli. Bueno, yo para empezar quiero agradecerle al profesor David Sánchez Olvera, que es nuestro director, por habernos dado la oportunidad de poder venir aquí. Y pues ya. Muy bien. ¿Y tus saludos personales, Areli? A tu mamá, a tu papá. Pues para mis amigas Marlene Valdés, Fernando Orduña y pues ya. Muy bien, Stephanie. Bueno, pues yo también quiero agradecer al director y al subdirector y a la profesora Nancy por darnos la oportunidad de venir y tener una nueva experiencia y bueno, saber lo que se siente. Y pues mis saludos son para mis amigos que me apoyan y les doy muchas gracias. Y para mi familia. Muy bien, Roberto. Yo igual le quiero darles gracias al director, al subdirector y a la maestra Nancy, porque de algún modo nos permitió esta oportunidad, porque bueno, entre 500 alumnos nos eligió a nosotros y eso pues es una experiencia pues muy agradable. Y quiero mandarle un saludo también al profesor Hernán. Y los personales, pues quiero mandarle saludo a todos mis amigos, a mis familiares, a mis papás y a Viridiana. Saludos. ¿Quién es Viridiana, Roberto? Es una amiga. Es una amiga. Muy bien, bueno, pues ya escucharon los saludos de nuestros alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 105 y así como ellos lo dijeron, hacer un agradecimiento muy especial al director del plantel de la técnica número 105, al licenciado David Sánchez Olvera, por las facilidades que les brindó para que esta mañana estén aquí los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 105. Y bueno, por mi parte también hacer un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades que nos otorga día a día para la realización de estos programas educativos, tanto en radio como en televisión. Mi nombre es Ricardo Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado. También al equipo de producción que esta mañana estuvieron con nosotros asistiéndonos. Está Alma, quien también es productora, Alma Laura Rangel, Adrianela y Estrella Sánchez, muchísimas gracias. No se despeguen, vamos a continuar con más programación educativa. También viene IAPA y no recuerdo qué otros programas que van a estar totalmente en vivo. Recuerden que el chat está abierto para leer sus comentarios y todo lo que ustedes quieran decirle a los invitados que tenemos todos los días aquí en The Gest Media. Muchísimas gracias. No se despeguen, que tengan un excelente inicio de semana. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.